Ok, a ver si ahora me cargo los ajustes, mira, de noche. Madre mía, qué bien se ve aquí la noche, ¿no? O sea, ahora aquí parece de noche total, ¿eh? Vale, y el mapa como tiene que ser. Cargado completo. Como tiene que ser. Vamos a probar en la noche, que es la primera vez que pongo este circuito de noche. Carajo, qué raro se ve. Cada juego tiene una iluminación distinta en la nocturnidad. Increíble. Ahí. Ahí está. Bueno, vamos a. Estoy probando el tema del sonido. Porque si no, tío. Aún ando en pruebas, ¿eh? Pero bueno, están quedando vídeos muy bonitos. Eso sí. Ahí está. Con tanta prueba el mando ya va a salir cargado. Sí. Y eso está bien. Aprovechamos el tiempo. Aquí no perdemos el tiempo, ¿no? La verdad que no. Y entre que se envían los archivos al USB y demás, pues ya carga. Epa. ¿A dónde vas? Mamá huevo. Mamá huevo. Ahí está. La verdad es que es muy cómodo, de grabar, ¿eh? Eso sí. En la Play 4, es muy cómodo. Vale, pues la verdad es que hace un tiempo malísimo fuera, tío. Madre mía. Vale. 1 minuto 42.7. Ok. Yo sigo apretándole. Frena, cabrón. La verdad es que es la primera vez que grabo con tanto entusiasmo a los F2. Sí, realmente sí. Después igual estoy por poner los clásicos y luego ir a los modernos, no lo sé aún, ya veremos. O si queréis más F2, yo encantado. Cambio de circuito y fuera. Y luego ya el resto de coches aquí ya lo iré haciendo con el tiempo. O es que está curioso esto de los F2, ¿eh? Que lo incluyan me parece genial, tío. Pues aquí estoy haciendo pruebas de sonido, que a veces me graba el sonido y otras no. Lo bueno es que avanzamos en el contenido, eso sí. Mientras voy probando. Curioso. Sí, mientras voy probando cosas, voy avanzando en mis tareas de YouTube. Es lo que hay. Es como en la Xbox, que mientras iba probando, voy avanzando. Oye, está guay, ¿eh? Esto de los coches. Con el. No sé, que hay que grabar coches así en la noche, tío. Buah. Chulísimo, tío. Ahora ya tenemos el mapa como me gusta. Bueno, vamos a ir modificando el juego, adaptándolo a mis nuevas cosas. Vale, frena. Yo ya me conozco el circuito, pero que quiero que veáis vosotros el circuito en la pantalla, que queda mucho más estético en el vídeo. Obviamente, que aquel circuito moviéndose, ¿no? Sí. Es mi estilo de poner el circuito así, todo completo. De hecho, lo pillé de inspiración siempre así por culpa del F1 Racing Champions y de la Nintendo 64, que te ponían el circuito completo por donde pasaba, sí, así que lo voy a poner así en todos los juegos. Si puedo, sí. Y si el circuito actúa bien, como en el F1 Racing Champions, y para ser un juego del 99, actuaba muy bien. Sí. El mapa se movía muy suave. Te indicaba la posición de donde ibas, mira. Como aquí, con la flecha. Vale, frena, suavidad absoluta. Ok.
yo estoy esperando a mi padre, que como no viene, no... Le iba a preguntar una cosa y como no viene, pues nada, me pongo a grabar este juego. Increíble, pero cierto. Ahí está. Ok. Oye, vaya vueltazas, ¿eh? Estoy marcando. Y eso que la F2 no la practico mucho, ¿no? Pero guau, qué juega, qué cochazos, tío. Anda que no molaba aunque sea tener un F2, ¿eh? Para pintar el loco por ahí. Bueno, de hecho hubo uno en Alemania que pilló un GP2 y se fue por la autopista con un GP2. qué animal de bellota, tío. Pero total, ¿eh? Vale. ¿Sabes? No entiendo. Cuando reinicio la consola se apaga otra vez el micro. Es curioso, tengo que volver a activar cada vez que conecte. Pues nada, tendrá que ser así. A ver si me acostumbro. Malo será, ¿no? Si cuando grabe 4000 gameplays ya me acostumbraré. Sí. Para eso estamos aquí, ¿no? Para entrenar en eso. Después ya volveremos a la Xbox. Ahora en invierno hay que aprovechar la Play 4. Para que dé calorcito a la sala, sí. Es bueno, o sea, mata dos pájaros de un tiro. Que juego y calienta el sitio. Mi PC no, que mi PC es más frío que Rusia, pero... A ver si puedo hacer la vuelta rápida con el campo racing. Ah, vale, pues igual sí, ¿eh? ¡Oh, acelera, perro! ¡Vamos! Vuelta rápida. 1.42.262. Pues nada, señores. Un enorme abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. A ver cómo era esto.